se diría, no fue organizar una presentación clásica de un libro, sino más bien una conferencia general, pero para aprovechar para introducir en este momento, en este acto, esta edición nueva, este año, del mensaje recogido, del mensaje de Encontrador al público interesado. Presentar el mensaje reencontrado como si en una novela se tratase sería un poco absurdo, teniendo en cuenta que el libro ya estaba en varias ediciones en catalán y en castellano y en las librerías de Barcelona desde hace ya muchos años. De hecho, es un libro que tiene 66 años en parte, la primera parte, y bueno, ya han pasado 56 años desde que por vez primera es publicada en el sur, en la versión de los novelas en francés. Quizás algunos de ustedes se preguntarán por qué en un mundo en el que con tanta velocidad, tanto cambio hay, por qué publicar un libro que ya tiene más de 60 años. Muchos editores tampoco lo entenderían. Y seguramente las mesas de sector de la semana que viene se van a tratar de pocos libros de este tipo. Pero en general no es el único. No es el único libro que lleva tantos años en el catálogo. Tenemos varios. El libro más antiguo del catálogo, libro aún vivo, quiere decir un libro con stock y ventas regulares, ventas frecuentes. Tiene 100 años. Se llama El nuevo método para aprender el latín, publicado en 1912 en Friburgo, porque entonces ni siquiera había la letra de aquí en Barcelona. Lo revisamos un poquito, ajustamos tres o cuatro cositas. Un cambio importante, que es la palabra nuevo en el título, ahora se llama método para aprender el latín, no un nuevo método, porque nos pareció más adecuado. 100 años. ¿Cómo se mantiene pues un libro después de 100 años? Yo creo que la verdad, como siempre, es sencilla. Son tres razones que encuentro. Primero, es un buen libro, siempre hay un buen libro. Segundo, se dirige a lectores y no a consumidores. Y tercero, trata de un contenido o contenidos que no pierden su validez. El latín mantiene su validez, aunque sea para pocos. Es un idioma universal, para no decir global. Por muchos siglos, el latín era la lengua franca, la lengua en la que se podía expresar todo lo que se sabía. Durante todo ese tiempo, todos los siglos, seguramente eran siempre pocos los que en ese sentido sabían utilizar el latín. Se utilizaba donde se hablaba de Dios, la verdad, de la ciencia, la sabiduría y también lo hacemos en actos legales. Mientras el pescado en el mercado se compraba en cualquier lugar. O español, o italiano, o alemán, o catalán, etc. También hay otros idiomas. El latín no es un idioma universal. El griego, obviamente, el hebreo, el sánscrito. Pero no me refiero a estos, sino quiero decir que hay idiomas universales más antiguos aún, como los mitos, como la liturgia, como la astrología, arte y música, y el idioma más importante quizás los símbolos. Tampoco son idiomas para ir a comprar pescado, pero son idiomas para tratar precisamente del nacimiento, de la vida, de la muerte, o el ciclo de los tres y todo lo que implica. Esto me lleva al mensaje del encontrador. Louis Cathieu, aparentemente, por lo que veo en el libro, era un hombre que tenía estos idiomas universales. Y lo que entendió
intentó expresar sus palabras en este video musical. Es un himno, de esto estoy convencido, y por eso me siento honrado de haberlo publicado en Herder. Es un libro que sigue válido porque aún hoy, después de tanto tiempo. Aquí lo dejo porque el protagonista de la tarde es la animadora. Lo presentó en pocas palabras, que no es necesario, supongo que ya lo conocen, pero mantenemos las formas, hemos dicho. Ramón es doctor de filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la misma Universidad de Barcelona. Colabora con muchas entidades, entre otras la Biblioteca Mística y Filosófica María, la Luis María Haas, que está situada en la Universidad de Barcelona. Él es autor de muchos libros, lamentablemente, ninguno de ellos publicado en el Herder. Por eso no lo cito, solo pero la temática que habla siempre son sus temas sobre los símbolos, simbolismo, la química, el cábala, el significado simbólico, espiritual también de la creación artística. Raimon y yo nos conocimos hace años en un coloquio privatísimo que dio Radio Pánica y ahí lo dijo el mismo Pánica, en esta sala estaban pues tres Raimons, Radio Pánica, Raimon Arola y yo también, Raimon. Para mí un gran honor porque hasta entonces los tres Raimons de Estado Catalán, Raimon Llull, Raimon de Pella Fortier, Raimon Donato, sí. Pues pequeño en este entorno nos encontramos. Nos vemos de vez en cuando en actos también de la misma biblioteca a Luis María Haas y me alegro mucho que hoy coincidimos probablemente y en este acto, en la presentación de un libro que para mí es un libro importante que destaca en varios aspectos en nuestro catálogo. Ramón Arola hablará sobre el símbolo en la escritura contemporánea. Insista en este sentido porque supongo que sabéis
lo que me estoy refiriendo, ¿no? Sin embargo, llamar a estos símbolos a mí me da como un repelús, me cuesta, no me encuentro cómodo, porque finalmente el simbolismo es algo mucho más espiritual, mucho más sagrado, más profundo, ¿no? Y en este sentido es, como os decía, mi intento de coordinar o de hablar del simbolismo desde otras perspectivas que no sean este, utilizo la palabra, no es incorrecta, pero este folclore, pues, de cosas desconocidas, exóticas, secretas, ¿no? Bueno, sí, son cosas secretas, pero ¿de qué nos hablan? ¿Para qué sirven? ¿Qué quieren decir? Entonces, lo que me doy cuenta que es importante, sin duda, es que el simbolismo habla solamente de una cosa. Y de esta única cosa que habla, se dice de muchas maneras. Esta sería un poco la tesis que voy a explicar y que recoge Catió en el libro de una manera, yo creo, que ejemplar, ¿no? ¿Cuál es la cosa? Es decir, dicho de otra manera, no hay muchos símbolos. Hay un solo símbolo. Y luego hay muchos símbolos de este símbolo. Un poco un juego que intentaré desarrollar con un rato. Y luego hay muchos símbolos de este símbolo. El símbolo es un, como dice, como si explica la palabra griega, es unión. La palabra símbolo es una palabra de raíz griega que significa unir, reunir, simplemente, ¿no? El símbolo entonces siempre es una reunión, un acto, no es algo terminado, sino algo que se realiza en un presente, se encuentra en un presente, entonces una experiencia. Es una experiencia. Una experiencia que siempre reúne. ¿Y qué reúne? Pues, ¿qué se puede reunir? El espíritu y la materia, el cielo y la tierra. Un encuentro. Entonces, evidentemente, esto lo ha hablado de este tema, de este símbolo, que es el símbolo. Lo han hablado todas las culturas, lo han hablado todas las tradiciones, faltaría. Pero hoy en día parece que aunque sea una moda muy importante, parece que no nos acordamos de cuál es esta unión del espíritu y de la materia. Por una parte, todo este jolgorio de símbolos de moda, y por otra parte también las situaciones religiosas, tampoco les gusta mucho el simbolismo, porque se encuentran un poco, como un poco extraños, ¿no? Se encuentran un poco, bueno, no gusta mucho porque se relaciona con paganismos, con la gnosis, entonces el simbolismo, tal como lo que pretendo explicar, se encuentra en una tierra de nadie, en un lugar un poco extraño, y también le va a pasar un poco al libro de Catió, al mensaje reencontrado. Cuando se intenta recuperar el sentido del símbolo, no de dos, sino del símbolo, nos encontramos un poco en una tierra de nadie, ¿no? Entonces, en esta experiencia de la unión de lo simbólico, es cuando aparece y encontramos el símbolo. Tiene algo, evidentemente, de epifanía, de manifestación. Solamente para terminar esta idea,
voy a leer un fragmento de Enrique Olmén, que igual lo conocen y ha hablado mucho en este con un lenguaje filosófico muy, muy bueno, si lo conocen ya saben a lo que me refiero. Dice lo siguiente: el símbolo no es un signo artificialmente construido, aflora espontáneamente en el alma para anunciar algo que no puede expresarse de otra manera. Extraordinario, exactamente la idea que intentaba tratar. Aflora espontáneamente en el alma para anunciar algo que no puede expresarse de otra forma. Esta idea de aflorar, de manifestarse, de experiencia que aparece, es la única expresión de lo simbolizado como realidad que se hace así transparente al alma, como realidad que se hace así transparente al alma, pero que en sí misma contiene toda expresión. La alegoría, como contrario al símbolo, es una figuración más o menos artificial de generalidades o abstracciones que son perfectamente cognoscibles, expresables por otras vías. Sería la diferencia. El símbolo, por lo tanto, es una aparición, una manifestación. Bien, entonces, yo creo, y esta va a ser la ponencia, que Cantillo reencuentra en este libro el sentido del símbolo, y voy a articular, en la medida que sea capaz, estas dos ideas. Hablar de educación es un poco no sé si es necesario hablar del autor del mensaje de encontrado para comprender el mensaje de encontrado. Seguramente no, lo voy a exponer más adelante. Seguramente no. Pero también es inevitable, ¿comprenden? Es decir, no es fundamental porque el mensaje de encontrado supera al propio autor, pero también es inevitable hablar de él porque está en la historia y lo escribió él. Canción hace un poco antes de la primera publicación. Pero todavía está en este toque. Pero bueno, es a principios de siglo, en 1904, y fallece en 1953. Escribe primero 12 libros, que son capítulos, los publica por su cuenta, con la dirección de donde vivía, que era una galería de arte. Es un pintor, poeta, en este movimiento surrealista de Apollinaire y de Superfil y toda esta movida parisina de la primera parte del siglo XX. Y muy aficionado, y también era muy importante en la época en París, por todo el ocultismo que seguía de principios de siglo, y sobre todo en relación a la alquimia. Pero hablar de como os he dicho, de la persona en sí es poco importante, no es decisivo. Entonces, ocurre una cosa que es muy curiosa. Gatío, que era pintor, como os he dicho, hizo un autorretrato para ponerlo en el libro del mensaje de encontrado, que es la imagen que están viendo. Pero no es él. No llevaba barba, no tenía el pelo blanco. No es él, pero él pone un autorretrato. Entonces aquí realmente está explicando un poco que este libro no es su libro como personaje histórico, sino es un libro que lo trasciende evidentemente. Es
quiero hacer un retrato, que no es un retrato, para ponerlo como autorretrato en el libro, pues supera un poco esta idea, ¿no? Yo creo que aquí hay un poco la clave de esta pintura, que es muy impresionante. Catió tenía un interés muy especial en todas las pinturas antiguas, las pinturas primitivas, mágicas, ¿no? Donde la presencia no era simplemente un reflejo en la fotografía, sino había una fuerza presencial distinta, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco la dicotomía, y esta es la primera página del libro del mensaje reencontrado en la edición de 1946 que él tenía, que él se editó, ¿eh? Veis que cambió capítulo por libro, ¿eh? Y que está escrito en dos columnas, esto va muy bien, verlo así, y que es un diálogo entre la columna de la izquierda y la derecha, y son todos aforismos, sentencias, versículos, que tienen un diálogo a veces horizontal, a veces en vertical, bueno, van creando toda una trama. Y él mismo puso esta imagen en blanco y negro, en la época el color era muy complicado, se puso este autorretrato al empezar el libro. Lo que nos está diciendo un poco que el libro no es exactamente, perdón, el autor del libro no es exactamente el personaje histórico de Catió, ¿no? En esto, esta idea, él la tiene muy presente, ¿no? ¿Quién ha escrito el libro en algún momento? ¿Quién? Él, ¿no? En francés, Louis. ¿Quién lo lee? Louis, ¿no? Es decir, tiene una alteridad, ¿no? Un ser otro que como si le dictase el libro y que realmente le supera, ¿no? Entonces, dicho en estas cosas, Catió no tiene complejos históricos. Pensar que esta es en la época de Sartre y del existencialismo, lo está escribiendo en la segunda, básicamente en la Segunda Guerra Mundial, un momento más complejo en todos los sentidos, y de muchas discusiones metafísicas, y él no tiene complejos de hablar directamente de lo que es el fundamento del símbolo, como os intentaba presentar hace un rato. Y en un momento determinado dice, ¿quién es Dios? ¿Quién somos nosotros? He aquí la búsqueda, he aquí la sabiduría, he aquí el reposo. ¿Quién es Dios? ¿Quién somos nosotros? Yo voy a utilizar mucho esta frase porque parece tan obvia que ya no lo consideramos, y la gente que le escucha le gusta mucho llevar brazaletes y cadenas y imágenes y se ponen mantras ahí, mandalas en casa, cosas de estas. Muchas veces se olvidan de pensar en este sentido, ¿no? ¿Qué es Dios? Perdón. He dicho ¿qué es Dios? Él dice ¿quién es Dios? Esto es una discusión que no voy a entrar en profundidad, esto es un capítulo de uso muy interesante, si se ha de decir ¿qué o quién es Dios? Mi o ma, en fin, yo creo que es mejor decir ¿quién? Igual, ¿eh? Él dice ¿quién? No voy a entrar aquí de momento, no sé si me lo pregunté. Entonces, evidentemente, en un sentido simbólico, como os he presentado antes, Dios es este acto que aparece. Dios es una profanía, no es un a priorismo de ninguna manera, no es una idea. Entiendo, quiero entender lo que explica Catió, cómo lo que escribe Catió. No, mi idea de, no sé si es exactamente esta, o al revés, igual es mi idea y no la idea. En fin, ahora es que intento ponerme en la de estudiar el libro, ¿no? Y la gente, como sabéis, dice yo creo en Dios, yo no creo en Dios.
yo no pienso en Dios, yo soy muy bien. Y a veces te lo miras y dices, pero puede ser, si no sabes quién es Dios, que estés opinando. Es la búsqueda, ¿no? Entonces se han sobrepuesto tantos planos de conocimiento, de sociales y culturales, históricos, en esta idea, que finalmente pues, se ha convertido en algo bastante superficial, que no tiene nada que ver con el tema del signo. Por esto escribe en otro lugar Catio, dice, algunos prosiguen en secreto a la búsqueda de Dios. La palabra francesa es la quête, la quête, en catalán existe la questa, la búsqueda, pero no una búsqueda como hacen aquí en la universidad, sino una búsqueda y una demanda también, ¿no? La quête de Dios, más allá, dice, algunos prosiguen en secreto la búsqueda de Dios más allá de los símbolos y las figuras, porque tienen sed de la realidad que se ve, que se toca y que se come. Para seguir una búsqueda como propone el versículo, la primera cosa necesaria debería ser la capacidad de enfrentarnos a esta pregunta. ¿Qué, quién es Dios? Alejándonos lo más posible de cualquier prejuicio, y subrayo la palabra prejuicio, o idea preconcebida. Dice el otro comentario, Dios no es una abstracción delirante del espíritu humano, como podrían hacer creer las descripciones de ciertos creyentes. Este es el contexto necesario para considerar el papel del símbolo a principios del siglo XXI. Y el mensaje reencontrado, sin duda, nos acompaña de una manera extraordinaria. Y voy a hacer una pequeña lectura de lo que está colgado en la voz de Arnavis, que relaciona, que estudia un poco el sentido de la exégesis hebraica, judía, lo que se conoce por Kabbalah, aunque también me da un poco de repelús, porque esto de la Kabbalah también se entiende bastante mal, ¿no? Pero los judíos, la tradición cabalística, son maestros de la exégesis y es un tema que me interesa remarcar. Pues para ellos lo importante de su vida espiritual y cotidiana, porque como sabéis está muy unida, es la lectura correcta, la comprensión correcta de la Torah. La Torah es el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, el origen, es la base del judaísmo. Y entonces, lo que dicen los cabalistas, dicen muchas cosas, pero me interesa en una especialmente, que todas las palabras de la Torah son los carros de Dios. Dicho de otra manera, son los nombres de Dios. El conocimiento de estos nombres de Dios reintegra al cabalista al paraíso perdido. En hebreo la palabra paraíso, pardes, pensar en las letras, solamente en las consonantes, no en las vocales, porque los hebreos no escriben las vocales, está compuesta por las iniciales de cuatro letras, perdón, de cuatro palabras que se refieren a los cuatro sentidos de la escritura. Constituyen, pues, el paraíso. Las cuatro, es decir, el sentido sencillo, la shah, la alusión, el signo, la alegoría en el lenguaje del cordel, remes, la explicación, el darash, y luego finalmente el secreto, sot. Es un juego cabalístico, una palabra que tiene cuatro letras, cada una de las letras da pie a otra palabra que significa los niveles de comprensión, desde la alusión exterior a el secreto al interior. Emmanuel de Bourbon, un discípulo de Catio, dice, hallar el paraíso es leer la escritura como debe ser leído. Aquel que lo consigue se reintegra al paraíso. Entrar en él es poseer los nombres de Dios. Es haber revivificado
el texto sagrado y haberlo penetrado. He aquí al paraíso, no hay otro. Por eso un célebre fragmento de la Soa, voy a hablar de dos maestros, o dos libros fundamentales de la historia de la Cábala, el Zohar, escrito en el siglo XIII, y luego el de Monastrux Aporta o Narmanides, escrito poco antes en catalán, en la Cábala catalana, en la Cábala castellana. Dice el Zohar, el mítico Rabí Simeón Bar Yochai, dice: hay el hombre que pretende que la Torá no vino más que para contar simples narraciones, palabras ordinarias. Si así fuese, podríamos actualmente componer una Torá sobre temas lugares incluso más excelente que la que escribió Moisés hace 4.000 años, por lo menos. Es lógico. Es decir, esto lo digo yo, no lo dice Rabí Simeón. Los que consideran que la Torá son simples narraciones no consideran más que el destino de Dios y no tienen parte en el mundo por venir. Sin embargo, también están los cabalistas. Retomo a Rabí Simeón. Los sabios servidores del Rey Supremo, los que están en la montaña del Sinaí y que contemplan el alma que está en la Torá. Es la raíz de todo, la Torá verdadera. El alma que está en todo, el secreto. ¿Eh? Que incluso, dice el Señor, están con Moisés en el Sinaí. Fijaros, esto se interpreta correctamente en la escritura de Moisés. Son los remanentes que siguen la tradición de la Torah oral y sirven al Rey Supremo. Incluso acompañan a Moisés en la montaña del Sinaí. Dicho de otro modo, comprenden que cada palabra de la Torah es un símbolo de la misma realidad, un nombre de Dios. Un nombre que debe dar la respuesta a la cuestión que quién es Dios. Gerson Soler, el gran historiador de la Cábala, sin duda, comenta y escribe un fragmento hablando de Narmanides, el célebre cabalista de Girona, que ahora se traduce en Narmanides en catalán, es decir, una estruxa puerta, la gracia está en la puerta. Dice, una estruxa puerta: todos los estrados de la Torá, como lenguaje del nombre, representan meras relativizaciones, símbolos, lo digo yo entre paréntesis, de aquel único absoluto que en el ámbito de la lengua es el nombre de Dios. A Dios, cierro cita, solo se le puede conocer a través de su nombre. Es decir, cuando es como si nos presentasen a alguien y no supiésemos su nombre. Entonces, la manera de estar se llama tal, lo conozco. Y entonces está presente, está localizado. Sin nombre, Dios se convierte en un concepto vago, como decía al principio, en un prejuicio ideológico, en un refugio para existencias resignadas, o en un motivo de rebeldía, o simplemente en una energía. Esto está muy de moda. Ni siquiera hoy en día llegan a hablar de espíritu, ya de estrellas de luz, es energía. La palabra correcta es espíritu, pero en fin, no me queda bien. Totalmente absurdo. Se comprende por todo el contexto histórico que hemos vivido y todas las connotaciones que tiene. Y quería hacer un poco hablar aquí. Hemos puesto las cortinas para pasar diapositivas, pero aquí detrás hay un sagrario, la Inmaculada, los santos, esto es una capilla. Y entonces están en su lugar correcto, lo que pasa es que ponemos imágenes nuevas. Pero es el lugar correcto. Pero, como decía, hablar de Dios sin meditarlo, sin hacer florezca, que aparezca su manifestación, su símbolo, su nombre, según la idea cabalística, pues es absolutamente absurdo. Lo siento. Ya sé que esto, aparte de lo que estáis aquí, no queda muy bien políticamente, pero es así.
Entonces el mensaje me encontraba por el reloj. De la noche y el día de Dios es una hora para meditar. Pero en un sentido que se aleja de lo que hoy se entiende con este término, como sinónimo de autoayuda, de tranquilidad, etc. Al contrario, podría incluirse en lo que Pierre Hadot, personaje muy interesante, que es la que conocéis, atribuye al origen de la filosofía, una especie de ejercicios espirituales que nada tienen que ver con una religión establecida, y que sin embargo debían cambiar el espíritu de quien los practicaba. El mensaje de Contrada invita a meditar libremente sobre qué es Dios, una cuestión que siempre va acompañada de qué es el hombre. Esto lo subrayo especialmente. En este sentido, el hermano de Manuel de Boz, Charles, escribió sobre el mensaje. Este libro se dirige a la intuición y a la memoria profunda, y no a la razón especulativa. Son pocos los que han tenido la inteligencia y la paciencia de leerlo y meditarlo, a fin de penetrar en él y descubrir la vía que lleva al secreto vivo del hombre, sepultado en lo más profundo de la naturaleza de este mundo. Cada uno de los más de 5.000 versículos o aforismos que componen el mensaje de Contrada es una afirmación simbólica de lo que es Dios. Por eso es aconsejable, la mejor manera de leer este libro es abriéndolo al azar. Cojo el libro, lo abro, y la aristocracia cristiana, etc. No lo voy a leer. Este comentario. Se abre al azar, se lee un versículo, se lo tiene más. Es una idea que hoy en día no está muy presente en los estudios de la espiritualidad, que es más la idea catafática de conocer a Dios, es decir, por oposición a la idea apofática, que está más de moda, ¿no? Dios se puede conocer, según la tradición de los padres de la Iglesia, de dos maneras, por afirmación o por negación, por afirmar que es, que sería la idea catafática, o por decir lo que no es, Dios no es esto y lo otro. Hoy en día, por una mezcla de nihilismos y otras cuestiones que, si queréis, hablamos luego, el sentido apofático tiene mucho interés, porque además se vincula más con ideas orientales. Pero en cambio, el catío habla en un sentido extremadamente catafático. Afirma cada momento que es Dios. Eso que el catío no razona, pero no lo razona. No especula sobre Dios, testifica, mediante símbolos que se refieren a una única cosa. Encontramos muchos versículos que comienzan con estas palabras. Dios es como un fuego, Dios es como nada, etc. Toda la estructura del mensaje de Contrada también es particular. En realidad no tiene pies ni cabeza. Son versículos o aforismos dispuestos en dos columnas, como aquí podemos ver tranquilamente, que abren un diálogo entre ellos, como os decía, generando varias posibilidades de lectura. El primer capítulo, este que vemos aquí, empieza con un título que se llama Veritimu, y el brote de Ardeca. Lo que me interesa es el título de la izquierda, porque son las letras que él después va a repetir en todos los capítulos, las mismas letras, dando lugar a nombres y a ideas distintas. En cada uno de los capítulos tiene este, empieza por la combinación de estas nueve letras, la verdad es una. Luego, no sé, que hay otra unidad de ejemplos. Además, la verdad es una es el único encuentro que importa, según se desprende de la limitación del libro. Pues la verdad desnuda, si lo leamos con el texto de Rabí Simeón,
Nos llegamos a este punto, nos hallamos en condiciones de entender por qué hemos comenzado reflexionando a partir de la exégesis hebrea, que puede desvelar el nombre de Dios en cada pasaje de la Torá, puesto que en este pasaje el rabí Simeón bar Yochai afirma que es el alma de la Torá, lo que propiamente es aquello que es Dios. Otro versículo de estos tan raros que parece la primera vez que se coge el libro y por ejemplo, una sentencia como esta: meditar es cocer suavemente el cuerpo y el espíritu hasta la glorificación del alma. Y ya está, se queda tranquilo. Siguiente, ¿eh? Pero cada versículo tiene un pozo, ¿eh? Y nos conduce a esta idea de lo que es Dios. Según mi interpretación, podríamos decir que la glorificación del alma es el desvelamiento de la verdad desnuda, mientras que cocer suavemente el espíritu y el cuerpo significa su separación, separar el cuerpo del espíritu y su reunión para el reconocimiento de los símbolos que vienen de Dios y que retornan a él. Está, os he dicho antes que el símbolo es una unión del espíritu y del cuerpo. Este juego entre la unión y desunión del espíritu y del cuerpo, salir, entrar, ¿eh? Es lo que realmente dice el versículo, glorifica el alma, hace aparecer esta alma de luz. Dios, sin duda, inspira los símbolos que lo explican a él mismo. Esto lo digo yo, ¿eh? Dios inspira los símbolos que lo explicará él mismo para el conocimiento y la salvación de los hombres. Un conocimiento y una salvación que se realizará cuando se experimente personalmente, individualmente, epifánicamente, qué es Dios, quién es Dios. En este sentido, cabe comentar las profundas dudas metafísicas de Catío a preguntarse: ¿Quién había escrito realmente el mensaje de la nota? Pues él, en el sentido del individuo, no se reconocía como su autor. Su amigo, el literato Gastón Biel, escribió sobre estas dudas al afirmar que Catío sufría un profundo tormento metafísico. Ya que, ¿cómo se puede diferenciar lo propio de lo otro? Una autoridad completa que le dictaba lo que es Dios. Por esto, en el mensaje de encontrado está escrito: los defectos y las insuficiencias del libro se han de imputar a nuestra debilidad y a nuestra indigencia experimental, que pertenecen a la nada cenagosa. Las cualidades y las bellezas de la obra se han de atribuir a nuestra luz sustancial y a nuestra inspiración esencial, que pertenecen a Dios. Entonces, la autoridad con la que se encontró Catío, pintor y poeta, afirma continuamente el nombre del Dios vivo, el Dios de la vida. Catío en ningún momento pretendió crear unos símbolos nuevos, sino reencontrar el símbolo, su sentido primordial, como viático para conocer el mundo provenir. Por esto dice la traducción: cuando el símbolo es una realidad, es imposible descubrirlo sin la ayuda de Dios. Y lo hizo en un contexto cristiano, especialmente católico, París, Francia. Lo cual comporta algunas consideraciones que evidentemente no deberían impedir otras lecturas, ¿eh? En el cristianismo, ¿qué ocurre con el simbolismo? Con la hermenéutica, ¿eh? Con la comprensión de las palabras. Pues que la hermenéutica, la exégesis, en el sentido de comprensión, no tiene la importancia y alcance que poseen otras tradiciones, sobre todo semíticas. Puesto que Jesucristo no es solo el nombre de Dios, sino que está presente en
persona en la Palestina. Es que, bueno, lo sabemos, pero a mí me impresiona. Este hecho sobrepasa cualquier interpretación, la hace inútil, evidentemente. No hace falta más seguro estar. Jean-Luc Marion lo explica con estas palabras. Yo, mira, no sabía si conocía a Marion, pero así buscando la Wikipedia para si dice Wikipedia sobre este autor, la metafísica, según Jean-Luc Marion, la metafísica fracasa en su búsqueda de Dios, porque la considera como el ser supremo que ha creado la totalidad del universo. Esto no es sino la reducción de la creencia religiosa a una ontoteología, concepto definido por Heidegger. Para Marion, Dios es mucho más, y si acaso podemos llegar a él, no es con deducciones trascendentes del argumento ontológico ni categorías metafísicas, sino a partir del don y del amor. Esto lo dice un señor importante como Marion. Entonces, él piensa sobre el cristianismo y dice lo siguiente: el verbo, en definitiva el nombre, interviene en persona en la Eucaristía, en persona porque solo entonces manifiesta y realiza su filiación. Pero para cumplir así, la hermenéutica. La hermenéutica culmina en la Eucaristía. Una garantiza la otra. Perdón, una garantiza a la otra su condición de posibilidad. La intervención en persona del referente del texto como centro de su sentido, el verbo. Así pues, el cristianismo, teóricamente, entre esto ya lo digo yo, no requiere el comentario de las escrituras, no requiere un texto renovado. Pues la escritura ya se ha cumplido y ha desvelado su centro más secreto. Porque Jesucristo vino a dar cumplimiento. Ahora bien, ¿qué sentido tienen entonces los símbolos? A lo largo de la historia, el cristianismo ha sido tan intrépido que ha situado al principio aquello que hubiera debido manifestarse al final, en la comprensión de este símbolo, de este nombre. Y así ha señalado, este es Dios. Y es cierto, no es un hombre. Pero ser tan evidente ha tenido como consecuencias importantes, unas consecuencias importantísimas en la historia del Occidente, del cristianismo. Por una parte, grandes religiones. Y dos extremos en los que siempre ha tenido puntos de, por un lado, la idolatría, por otro lado, el nihilismo, evidentemente, como consecuencia lógica de este proceso. Por esto, Catión, formado en el cristianismo, en el catolicismo, escribe en el mensaje encontrado: la decadencia de las religiones y las iniciaciones proviene de que los guardianes, los creyentes y los buscadores toman los símbolos, las figuras, los ritos por el misterio mismo, cuando de hecho no son más que imágenes y sus recuerdos. Catión se da cuenta de que el cristianismo debe volver a sus orígenes, pero no en el sentido historicista e histórico que hoy en día está tan de moda, estudiar la vida de Jesús, etc., sino en recuperar su misterio original, y que la hermenéutica es la herramienta necesaria de nuevo para conocer tal origen, pues a partir de los textos se puede encontrar qué es Dios. En un momento en que la Eucaristía misma se ha convertido en un símbolo. Y hablábamos con quien ha organizado si aparte de las diapositivas poníamos, sacábamos las cortinas, o poníamos cortinas, y a mí la Virgen Inmaculada, por un símbolo de la Universidad, ya me gustaba, me la vi,
usa hace tiempo, pero es otra cosa, ¿eh? Los santos, eso es otra cosa. Entonces digo, bueno, pero no podía personas. Entonces, ¿a qué recurre Catilina para hacer todo este proceso de elaboración de, para decir? Recurre a la tradición hermética. En la época de Catilina, en París, la palabra hermetismo se utilizaba poco, ¿eh? En París de los años 40 estaba de moda la palabra alquimia, ¿eh? Por Fucanelli, un alquimista que causó furor a principios del siglo XX y luego continuó en todas las sociedades budistas. Después de la guerra, de la Primera Guerra, tuvo un ritmo distinto, pero continuaron en el arte, en filosofía, en música, en muchos. Pero ellos hablaban, en Francia hablaban de la alquimia, no de la, del hermetismo. Y fue después, como veremos, que cuando Guénon hizo una crítica a un libro de italiano de Évola, de Luis Évola, que habló de la tradición hermética, y entonces ya se empezó a utilizar también la palabra hermetismo, que en Alemania, en Inglaterra se usaba, pero en Francia prácticamente no la utilizan, ¿eh? Entonces vacilaré y utilizaré alquimia o hermetismo, ¿eh? Como estrictamente sinónimos, para no explicaros demasiadas cosas, a no ser que me preguntéis sobre este sentido. Catilina recurre a esta tradición en sus aseveraciones simbólicas. Y aquí la afirmación del ser de Dios fue la intención profunda de dichas tradiciones, del hermetismo. Una intención mal expuesta y en muchos casos, en muchos más casos, mal comprendida. Hoy todo es alquimia y alquimia y hay restaurantes y se llaman. Y hay una química entre la gente, y una química, y obediente, pero no tiene nada que ver. En 1948, como decía Guénon, Guénon escribió la reseña de este libro, de los 12 primeros libros del mensaje del encontrado. Se trataba de una crítica favorable, una cosa muy extraña, porque Guénon se erigió como el guardián de las tradiciones ortodoxas más exotéricas, más profundas, supongo que conocéis, y hizo una reseña, cuando estaba en el Cairo, muy favorable al libro de Catilina. Se trataba de una crítica que colocaba el mensaje recontrado de la tradición hermética. Dice que no. Ignoramos lo que los especialistas, lo ponen entre comillas, del hermetismo, que es un poco una broma, porque lo que realmente ataca son todos los mundos ocultistas, de pseudo alquimia que vivían en París en aquella época, Canceliel, Aló, etc. Ignoramos lo que los especialistas del hermetismo, siempre ligado a las sociedades masónicas, sin duda, si realmente existen todavía algunos que sean competentes, evidentemente se está refiriendo a esto, podrán pensar de este libro y cómo lo juzgarán. Pero lo cierto es que, lejos de ser indiferente, merece ser leído y estudiado cuidadosamente por todos aquellos que están interesados en este aspecto de la tradición. Cuando Catilina leyó esto, aparte de entusiasmarse porque empezó una correspondencia muy, muy interesante y muy larga, entonces empezó a utilizar la palabra hermetismo, que antes era siempre alquimia, y había estudiado muchísimo alquimia en la biblioteca del Arsenal, donde estaban todos los manuscritos, era mal llevado a la biblioteca de Francia. Pero en el mensaje que encontró, Catilina no utiliza en ningún momento la expresión de hermetismo o alquimia, y tampoco recurre a su peculiar lenguaje, ¿eh? De todos los seguidores de Fucanelli, más o menos
que hicieron todas las grandes bibliotecas contemporáneas de los libros tradicionales de la alquimia. Pero la idea de Guénon fue muy acertada, puesto que creemos que el mensaje del Mistral es un libro profundamente hermético, sobre todo en los 12 primeros capítulos del libro. Consideraba, sin embargo, aquí hay una diferencia muy importante, que la tradición hermética es como un soporte para desarrollar las verdades metafísicas. El hermetismo, según Guénon, a partir del libro de Évola, sería cosmológico, y como tal estructuraría el tejido que debía romper la tradición primordial metafísica, únicamente metafísica, que a él interesa. Gracias a las correspondencias simpáticas que conjugan el tejido de la lectura. Para Catrión, voy terminando, me pongo a seguir detrás de las páginas y no sabéis si he pasado mucho poco. La alquimia tradicional para Catrión tiene poco que ver con la alquimia de los ocultistas. Es la ciencia que hace posible la obra que culmina la creación, conocida como la gran obra, la piedra filosofal. Así, a pesar de que Catrión no desarrolla una teoría de la alquimia ni estudia la cosmología tradicional a partir de los infinitos símbolos que ha creado, propone directamente la ciencia divina para exponer sus afirmaciones sobre lo que es Dios. La ciencia divina. El hermetismo y la alquimia son expresiones de la obra de Dios, dice Catrión de Brasil. Ni los creyentes ni los ateos sospechan que existe la ciencia de Dios oculta tras los símbolos, los escritos y las figuras de las religiones reveladas. La alquimia, en tanto que permite la finalización de la creación, es el núcleo de la tradición primordial y no un soporte de la verdad metafísica, que podría ser la ciencia de las correspondencias a la que se refiere Guénon y la mayoría de estudios sobre alquimia que corren por las librerías y bibliotecas de hoy en día. ¿Comprendéis un poco la idea? El mensaje del encontrado propone un camino de salvación y conocimiento. Y el objeto de sus trabajos, el alma de la tradición primordial, que en el lenguaje hermético se conoce como la piedra de los filósofos. Y me pregunto, ¿y cómo separar la piedra del nombre de Dios? Son como dos caras de la misma manera. La piedra en el lenguaje de la naturaleza, el nombre en el lenguaje de la teología. Tal como ya anunció el gran Paracelso en su tío Frastia Santa, al proponer la religión de las dos luces, la luz de la gracia y la luz de la naturaleza. Todos los signos pertenecen y se refieren a la unión de las dos luces, que en su encuentro glorifican el alma. ¿Sí? Se encuentran otra vez, ¿entendéis? La piedra filosofal, dicen los auténticos maestros, como dice, no existe alguno todavía. La piedra filosofal no es algo que toma la piedra. Si fuera la piedra, no la llamaría piedra, evidentemente. La piedra filosofal se encuentra, aparece, se manifiesta, es el símbolo de la fe. Recordar cómo empieza la tabla de Esmeralda, el vademécum fundamental de la alquimia, empieza lo de arriba, es como lo de abajo para hacer el milagro de una sola cosa. Pero han de encontrarse, han de ser una experiencia, uno o el símbolo. Esto es lo que continuamente explica el mensaje de encontrar. Difícil de comprender, pero fácil de llegar al corazón, ¿no?
Preguntaban unos discípulos a un alquimista musulmán, esto lo cita probablemente en este libro, al imán Ali Abi Talib. Los discípulos preguntan: oh, emir de los creyentes, ¿qué piensas de las prácticas alquímicas a las que esta gente se consagra? ¿Se trata de algo que existe en el pasado o que existe en el presente? Paréntesis mío. Pregunta fundamental. Cierro paréntesis. ¿Consideras como sabiduría? ¿O bien como una... Perdón. ¿Considerarías como sabiduría en una conjetura o bien existe un testimonio ocular? Entonces el imán bajó la cabeza y cerró los ojos. Después, al cabo de un instante, los levantó y dijo lo siguiente: me estáis preguntando por la hermana de la profecía y sobre lo que constituye la integridad de la nobleza humana. Pongo a Dios por testigo. Ciertamente la alquimia existió y existe ahora. No existe nada sobre la tierra, ni árbol, ni gota de arcilla, ni ninguna cosa que no saque de ella su origen o derive parcialmente de ella. Y Gadió, termino, dice el otro versículo: él, Luis, se canta en cada una de sus puertas. Él, lo digo Luis en francés porque es muy importante, se anuncia en cada uno de sus profetas. Él se juega en cada uno de sus niños. Él se alaba en cada uno de sus creyentes. Él se ama en cada uno de sus santos. Él se conoce en cada uno de sus sabios. Él brilla en cada uno de sus hijos. Entonces termino ya el rollo este con la imagen de Catió, evidentemente, muy interesante, que se daba la señora del fruto. Catió era pintor, sabéis. Aquí hay un signo de intento que se ve poco y luego se desarrolla en esta otra imagen, en este pensado aquí. Abajo también están estos cruces de caminos, que señalan la dirección del tiempo de nuestros personajes. Hay un gran camino que lleva hasta este poste, donde una sombra de un personaje, evidentemente el profeta, es la sombra de la persona. Y este es el poste indicador, porque arriba, ¿cómo lo sabemos? Porque arriba hay el símbolo de la piedra filosofal. Este es el símbolo de referencia. Donde se reúne, fijaros, el infinito del cielo, en el lenguaje alquímico, el volátil, con el infinito caminos de la tierra, se reúne en esta verticalidad, donde dicha en el profeta, porque profetiza la venida del ser de Dios, y es el puesto indicador. Un poco quería explicar, creo yo, lo que es el mensaje de contado, un puesto indicador para ayudarnos a descubrir y a desvelar